Malo Foque Radio Show presenta la entrevista. Señoras y señores, la entrevista. Estamos en vivo, esto es Malo Foque Radio Show a través de Power 103.7, también Matrix 104.7, activa 94.9. Como siempre, haciendo historia, y tenemos en la línea telefónica uno de los más importantes productores de la música urbana a nivel mundial, y es dominicano, como debe de ser. Recibimos por primera vez, desde Santiago City, porque está en Santiago, a Looney Tunes. ¡Looney! Saludos, mi gente, estamos aquí, ya tú sabes, de vacaciones visitando a la familia, pero ya tú sabes, trabajando fuertemente en lo que es lo nuevo que viene por ahí de Looney Tunes, quedándonos con todo. Venimos con todo tico de todos los artistas del género. Ya empezamos con Plan B, te dijeron. Zumbamos la de Yankee Limbo, que fue un himno mundial, rompió récord, la canción más sonada. Pero ya tú sabes, un poquito de lo que viene de nosotros por ahí. Looney, bienvenido nuevamente a Los Foque Radio Show. Para nosotros es un placer compartir contigo, ya por la magnitud de que estás como productor. Tú eres dominicano, nacido aquí en la República Dominicana, sí. Pero vives en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, vivo en Puerto Rico, entre Puerto Rico y Miami. Ok. Vivimos. Ok, vamos a entrar en materia, Santiago Matías. Looney, háblanos acerca de tus inicios. ¿Dónde comienza Looney Tunes? ¿Cómo evoluciona Looney Tunes hasta lo que es el día de hoy? Uno de los productores más afamados, uno de los productores musicales con más éxitos a nivel latinoamericano y mundialmente. Mira, pues Looney Tunes empieza en Boston. Yo viví en Boston, o sea, me crié en Puerto Rico, mi mamá se mudó hacia Boston, problema con mi padrastro, como quien dice, salimos corriendo, huyendo de él para Boston, y allí empecé a bregar lo que es la música, lo que era el underground, que estaba sonando DJ Playero, DJ Noise, DJ Negro. Y ahí empecé en la música, hice mi estudio y empezamos a hacer nuestro grupito. Y conocí a este muchacho, que es Tunes ahora, y yo trabajaba en la Universidad de Harvard. Okay. La universidad más importante del mundo. Yo era chef allí y conocí a este muchacho, Tunes, que trabajaba vendiendo donas. Yo le dije, mira, vente conmigo, que ahora mismo a ti te pagan a 5 pesos y allí lavando platos te puedo conseguir a 15 pesos. Y se me lo llevé a trabajar, ahí hicimos amigos, y un día le dije, mira, yo creo que nosotros estamos ready para irnos a Puerto Rico a bregar en el reggaetón. Y así fue que empezó la carrera de Looney Tunes. Llegamos a Puerto Rico con DJ Nelson y empezamos ahí a bregar con todos los artistas. Baby Rasty Gringo y Baby Queen fueron los primeros que nos dieron la mano. Storitito, Héctor El Fader me ayudó mucho, se convirtió en mi mejor amigo desde ese entonces, hasta hoy en día todavía hablamos, y él está en la iglesia y yo lo estoy ayudando, le presto mi estudio para que grabe sus discos cristianos. Fueron los artistas que me ayudaron en el principio de mi carrera. Looney, ¿cuál fue la primera canción que tuya, producida por ustedes, mejor dicho, que fue éxito? La primera canción que hicimos, que salió así, fue una de Baby Queen que decía, yo quiero saber que cuando yo no sé cantar, ritmo, no sé bien, que cuando empieza el ritmo, que quieres bailar. Esa es la primera de Baby Queen. Okay. Después una de Baby Rasty Gringo que decía, a ti por la noche te da igual. Sí, esa, ¿cuál es? Sí. Looney. Esos fueron mis primeros dos temas, y de ahí arrancamos, hicimos productores nuevos, empezamos, hicimos un disco completo de Storitito, ¿sabes? Al productores nuevos. Eso fue lo que me ayudó a crecer bien rápido, porque hicimos Storitito, era los cantantes más importantes de reggaetón, y nosotros hicimos el disco completo de ellos. Excelente. Looney, ¿con cuáles artistas dominicanos tú has trabajado? ¿Tú le has hecho la música, hermano? Mira, todavía así no he tenido, he trabajado, Blackburn ha estado en mi estudio, estamos por hacer cosas, Omega me encontré con él y vamos a hacer, todavía no he tenido la oportunidad de trabajar con los que están sonando ahora, chévere, pero ando con Manuelito, que estamos seteando, que vamos a hacer un disco, un más flow, con Dembow Dominicano completo. Primicia aquí en Los Foque Radio Show. Así que la gente ya lo sabe, es primicia aquí. Un más flow con Dembow Dominicano producido por Looney Tunes. Ya se lo hablé con la disquera y me dijeron, trae el proyecto y te apoyamos en los inventos que tú quieras, y vamos a hacer una competencia, el que mejor tire
y se le va a pagar $10,000 así. La mejor canción del disco de Mad Flow 3 del Bob Dominicano, ese artista se va a llevar $10,000 así. Eso fue lo que la disquera me dijo, que hiciera un concepto así. Pero para que se motiven a llevarse ese premio. Qué bueno, qué Nuri, bueno. Tú, quiero que ahorita, cuando nos reunamos de manera personal, tú des más detalle para lo que es la cámara de Alofoque TV Show. Vamos a hacer eso por televisión, porque realmente esa información es muy importante, ya muy que valioso. Un productor como tú, tan importante, tan visionario, ya se agrega a lo que es el movimiento urbano hecho en República Dominicana. Algo que creo que eso es muy grande, hay que destacarlo de una manera más detallada. Así que gracias. Oye, una vez se dijo que el Unitum, me acuerdo que yo dije que aquí no había talento. Yo nunca dije eso. Yo lo que dije fue que cuando, mira, todos los que trabajan conmigo son dominicanos, todos los productores míos, sí, todos somos dominicanos. El Tum es dominicano, Nelly es dominicano, todos, Tiny es dominicano, todos los que están en mi estudio alrededor son dominicanos, todos los que nosotros tenemos, Manuelito que está allá en mi estudio, Doble A y Nale son dominicanos, Mamboquín también, ¿verdad? Son dominicanos, Mamboquín son dominicanos, todos los que trabajan allá. Y tú sabes que los DJ Eri, sí, es dominicano, y DJ Eri fue el primero que hizo un reggaetón original, lo que nosotros fuimos, que nos inventamos el reggaetón desde el principio. El primer loop original de música lo hizo DJ Eri, que es dominicano. Bueno, la gente no sabe eso. Luni, entonces nos vamos a ver en unos minutos, porque de verdad hay muchas cosas que conversar contigo, pero quería...